Bon dia, president de les Corts, alcalde, síndic, consellers i conselleres, autoridades, todos, representantes de empresas y organizaciones del sector, amigos de la prensa también, como no, colegas de la conselleria, que os veo por ahí. Buenos días, bon dia a totes i tots. I moltes gràcies, Fran, per la teua presentació i per les teues paraules. L'empenta i el coratge i la valentia de persones joves com tu m'encisa i m'encoratja a seguir endavant. Moltes gràcies. Gràcies també a los organizadores Nueva Economía Forum i Bankia por invitarme de nuevo a compartir este desayuno coloquio con ustedes un año después. Desde hace un par de semanas me he ido encontrando a algunos de vosotros y vosotras y me decíais, voy a ir a verte al Forum. Y la verdad es que me ha halagado mucho, pero también les aseguro que me resulta abrumador. Pero he sentido vuestro interés como un apoyo, siempre bienvenido y más necesario todavía después de estos meses difíciles. Por eso, muchas gracias a todos y todas los que habéis venido esta mañana. También es una gran responsabilidad y una alegría para mí y para todos los que trabajamos en la Consellería comprobar que la agricultura y el medio ambiente despiertan tanto interés. Hace aproximadamente un año que estuve aquí mismo para explicarles nuestras líneas de trabajo en agricultura, pesca, desarrollo rural, medio ambiente y cambio climático. Recuerdo la cantidad de preguntas que hicieron los asistentes y cuántas se quedaron sin responder. Y temblando estoy pensando en todo lo que me pueden preguntar hoy, porque venimos dando muchos titulares últimamente en la Consellería. Ya me habrán oído explicar alguna vez las competencias tan amplias y tan extensas de esta Consellería. Unas competencias que se extienden sobre cada palmo de nuestro territorio hasta el último rincón de monte, de playa y de calle, y sobre nuestras actividades cotidianas y necesarias para vivir con calidad y salud, respirar aire limpio, comer alimentos frescos y sanos, disponer de agua corriente en el grifo, bañarnos o disfrutar de un entorno verde, saludable y limpio. Nuestras políticas son, por todo ello, políticas para las personas. Es difícil resumir esa amplitud de competencias y tareas en esta media hora más o menos que pretendo utilizar. Por ello, les propongo un viaje. Un viaje por nuestra geografía, en el que no hace falta mapa, solamente dejarse llevar por las palabras de Ovidi Montllor. Cuando ella, será blava y tranquila la mar, será espesa y verda la vall, será gran y dolça la montaña, será un día que durará años. Deia Ovidi que som gent de mar, de rius i de muntanyes. Som gent de mar, encetem, doncs, el viatge per la mar. Porque nuestra historia y nuestra geografía está marcada por el Mediterráneo, un mar que también es símbolo de la esperanza de alcanzar el sueño europeo, la mayoría de las veces truncada por los traficantes de personas y las políticas insolidarias de algunos estados, algo que cabe recordar especialmente hoy, que es el Día Internacional del Refugiado. Igualmente, nuestro futuro dependerá de cómo cuidemos hoy el Mediterráneo y a las personas que vivimos en sus riberas. Un mar que se encuentra en un estado ambiental alarmante por la degradación de sus costas, la contaminación y la sobreexplotación pesquera, cuyo primer indicador es el estado crítico de las especies de interés comercial. Nuestro sector pesquero padece directamente esta situación crítica, lo que se refleja en un declive continuo de las capturas y en la pérdida de rentas. Porque el sector pesquero valenciano, en su mayoría artesanal y especializado en producto fresco y de alta calidad, que además es el puntal del atractivo turístico y gastronómico de nuestras costas, es el primero que sufre el mal estado del caladero. Y por eso es el primero que debe estar implicado en su recuperación. Por ello, junto a nuestros pescadores y los gobiernos de Cataluña y de Baleares, estamos reclamando al Ministerio avanzar en las medidas para la recuperación del Mediterráneo, que deberían adoptar de manera urgente todos los estados ribereños. Nuestra Ley de Pesca Marítima y Acuicultura, aprobada en enero, supone un respaldo al sector mediante la ordenación y defensa de actividades tan diversas que van desde la extracción a la comercialización, incluyendo el marisqueo, el turismo o la pesca deportiva, e impulsando la puesta en marcha de los fondos europeos de la pesca. Hemos lanzado también una etiqueta propia de peix de llotja para que el consumidor reconozca la calidad, cercanía y frescura de nuestros productos. La ley también recoge las necesidades de protección y conservación de los recursos marinos, dando un protagonismo notable a las zonas protegidas de interés pesquero, esa simbiosis necesaria entre protección y actividad extractiva que nos permite conservar joyas como las reservas de Tabarca, Irta o el Cabo de San Antonio.
contando con el conocimiento científico y la participación del propio sector pesquero, por ejemplo, promocionando que los pescadores colaboren en el seguimiento de cetáceos. También colaboramos con las cofradías, con una pequeña ayuda económica, para que recojan basura y artes de pesca perdidas en el mar. Porque, lamentablemente, nuestros barcos no solo pescan peces, demasiadas veces pescan basura. Y entre esa basura encuentran de todo: latas de gasóleo, botes de detergente, zapatillas, sillas de jardín o incluso contenedores de basura enteros. Todo ello en nuestro mar. En efecto, uno de los peores problemas ambientales de mares y océanos es la cantidad de basura que acaba en sus aguas, sobre todo de plásticos que acaban flotando, fundiéndose con la arena, enredando a focas y tortugas o entrando en la cadena trófica de las especies marinas. Hace unos días, el 8 de junio, nos lo recordaba la celebración del Día Mundial de los Océanos. Esas basuras proceden de todas esas toneladas de residuos mal gestionadas, a veces abandonadas, que genera nuestra sociedad cada día y de la que somos particularmente responsables las poblaciones y ciudades costeras. Por eso, por sus impactos ambientales, también en tierra firme, por sus efectos sobre nuestra salud y sobre nuestra calidad de vida, es crucial impulsar una política de residuos integral e innovadora, con más capacidad de concienciar y educar y de introducir los principios de la economía circular. En esta nueva política de residuos estamos empeñados desde que llegamos a la Consellería. Primero, solucionando la situación de caos de la que partíamos, con casos judicializados y atentados ambientales como el caso de los lixiviados de La Murada. Segundo, recomponiendo la estructura y organización de los consorcios. Y tercero, avanzando en el nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, con medidas para mejorar la gestión y el tratamiento de residuos, es decir, evitar el rechazo que se ha de enterrar en vertedero. Y con ello, mejorar el cumplimiento de los porcentajes que marca la Directiva de Residuos y prepararnos ante las mayores exigencias que probablemente resultarán de su revisión. Para ello, necesitamos fomentar y mejorar la separación en origen de vidrio, plástico, papel y cartón y residuos orgánicos, que redunden en una mejor gestión de las plantas y una mayor limpieza de nuestro territorio. Y en el caso de la fracción orgánica, además, poder aprovechar su potencial de uso como composta agrícola. También hemos iniciado un plan de sellado de antiguos vertederos, otra exigencia normativa que tampoco los gobiernos anteriores cumplieron. Hemos iniciado con los casos más importantes, como son La Murada, ya mencionado, Peñíscola o Baseta Blanca. Y apostamos por incorporar nuevas tecnologías a la gestión de residuos, por ejemplo, con las ayudas para adquisición e informatización de ecoparques, para lo que hemos conseguido recientemente financiación europea de hasta 20 millones de euros. Pero volvamos a observar nuestro mar Mediterráneo. Algo grave e inusual está pasando. En promedio, su temperatura está un grado por encima de la media de los últimos 10 años. Y estos días ha llegado a superar los 27 grados en nuestras costas, un valor anormalmente alto y que incrementa el riesgo de gota fría de este otoño. El mar tiene fiebre y la temperatura es el síntoma. La enfermedad que lo causa es el cambio climático. Hace unos días pronuncié una conferencia sobre cambio climático y las medidas que estamos llevando a cabo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un problema global que supera, en muchos aspectos, a la capacidad de actuación de la Generalitat. En muchos aspectos, pero no en todos. Y tenemos un buen punto de partida con la nueva Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático, que integrará toda una batería de medidas en los diferentes sectores y ámbitos del Consejo. Y estamos recabando el respaldo científico necesario para impulsar esta estrategia, contando con expertos de las universidades valencianas y con los dos centros de investigación de referencia de la Consellería en materia de Agricultura y Medio Ambiente, el IBIA y el CEAM. Planteamos medidas de distinto calado. Por un lado, una apuesta firme y clara por las energías renovables y, por otro, respecto a las emisiones de sectores difusos, entre otras medidas, la promoción del transporte y la movilidad sostenible, la agricultura ecológica, el Plan de Eficiencia Energética en Edificios de la Generalitat o los criterios de gestión ambiental sostenible en la Administración Pública. Y también exigimos que los ingresos por compra de derechos de emisión de las empresas valencianas no se los quede el Gobierno de España, sino que vuelvan para que podamos invertir desde aquí en políticas de adaptación, en nuestros bosques, en prevención de inundaciones o en defensa de nuestra costa ante el aumento del nivel del mar. Tenemos que concienciar huyendo del negacionismo, pero igualmente del negativismo. Es necesario convencernos de que se pueden hacer cosas, cambiar actitudes y hábitos hoy mismo,
cada día, que aportan un granito de arena a la lucha contra el cambio climático y que no son muy diferentes de todo lo que las políticas ambientales nos han estado intentando inculcar durante años: ahorrar agua y energía, proteger nuestros bosques y humedales, separar la basura y reciclar, apostar también por tecnologías limpias. Pero sobre todo debemos buscar las oportunidades de inversión y empleos verdes, el reto de construir un nuevo modelo en el que producir mejor sea sinónimo de eficiencia y no de abundancia, y en el que consumir mejor no implique necesariamente consumir más, sino con más conciencia. Una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza que minore el impacto de nuestras actividades y nos garantice el futuro. Ara continuem viatge per l'aigua, perquè som gent de rius. Los ríos, la gestión del agua y de su escasez han conformado nuestro paisaje y nuestra historia y han permitido nuestro desarrollo económico. Tenemos un régimen de lluvias característico con precipitaciones irregulares en el tiempo y en el espacio, sequías e inundaciones al que durante siglos nos hemos sabido adaptar. ¿Cómo explicar a alguien de fuera la especial relación de los valencianos con el agua? En este país, on la plucha nos aplaude. ¿Cómo explicar esa población en la que cuando las lluvias intensas hacen esperar una crecida del Xúquer, sus vecinos van al pretil del río y comentan con tanta precisión como preocupación cómo sube el agua, cuánto sube y a qué velocidad? Opinan sobre si alcanzará o no el nivel de tal o cual año. Y lo digo con mucho cariño a la ciudad de Alcira, donde tengo amigos y familia también. Para mí, y estuve allí en los temporales de noviembre, ese ir a ver cómo crece el Xúquer simboliza el respeto atávico al río. Un río, como tantos otros en nuestra tierra, domado durante siglos por una cadena de embalses, azudes, molinos y acequias. Unos ríos que nos dan la vida porque nos dan de beber y riegan nuestros campos, pero que de vez en cuando nos recuerdan que la naturaleza es tozuda, que volverán a secarse para luego crecer y volver a pasar por allí donde los intentamos dominar. Ese respeto al agua revela también nuestro espíritu trabajador y luchador. Sabemos reconstruirnos después de una inundación, sabemos renacer de nuestras cenizas y volver a celebrar la primavera. Pero todo ese respeto, tradición de trabajo, conocimiento y experiencia había quedado en un segundo plano por las guerras del agua. Al llegar nos encontramos con un ambiente enrarecido, después de muchos años de utilizar el agua como arma arrojadiza, un terreno en el que aún quedan algunas minas. Y un tiempo perdido en el que tendrían que haberse invertido, cuando había dinero para hacerlo, y mucho, en modernizar nuestras infraestructuras de regadío, abastecimiento y defensa ante inundaciones, en prepararnos ante escenarios de mayor escasez y defendernos ante las inundaciones. Es necesario actuar ya, con responsabilidad compartida, porque nos enfrentamos a una menor disponibilidad de agua en cantidad y en calidad. Un problema patente en veranos como este que se avecina y posiblemente permanente a la vista de los escenarios de cambio climático, sequías más fuertes, eventos extremos frecuentes y cambios en los patrones de lugar y tiempo de las lluvias. Con nuestra política de agua hemos logrado un cambio de discurso, del conflicto al consenso, por medio del diálogo y la búsqueda de soluciones técnicas. Han quedado atrás los tiempos en que se usaba el agua para enfrentar territorios o personas. Estamos cambiando el foco de la política del agua desde las políticas de oferta a las políticas de demanda. En cuanto a la oferta, hemos defendido y acalado que el óptimo es la combinación de recursos, los tradicionales, incluidos los trasvases existentes, junto a los no convencionales, como la desalación y aguas regeneradas de depuración, con un claro impulso de este Gobierno a la reutilización. En cuanto a la demanda, yendo hacia medidas de más eficiencia y ahorro, sobre todo en modernización y uso racional del agua en regadío y en el ciclo urbano del agua. Hemos dado un nuevo impulso a infraestructuras pendientes, tanto de regadío como en abastecimiento, saneamiento y protección ante inundaciones. Y continuaremos exigiendo al Ministerio que acabe las inversiones que tiene pendientes en nuestro territorio y que continúa relegando a futuros presupuestos. Y seguiremos exigiendo una nueva gobernanza en las decisiones sobre política hídrica. Nos negamos a ser meros espectadores de lo que se decida en Madrid y en las confederaciones. La política de agua, una política estratégica y de ámbito estatal, no puede definirse de manera unilateral. Hay que reactivar el marco negociador de un Pacto Nacional del Agua y una mayor capacidad de decisión en la materia por parte de las comunidades autónomas.
Estamos afrontando en los últimos dos años, primero una grave sequía arrastrada desde 2014 y después el efecto devastador de las lluvias y temporales del otoño-invierno pasado. Todo sumado ha tenido un efecto muy negativo sobre las últimas campañas agrícolas y nos deja, sin embargo, con pocas reservas hídricas para el verano. Tenemos que reaccionar ante estas situaciones coyunturales, ya sea por causas meteorológicas, fitosanitarias o de mercado, como hemos venido haciendo con escasos recursos estos dos años. Pero esto no nos puede apartar de una necesidad de fondo, permanente, que es construir una visión de futuro para la recuperación de la agricultura valenciana. Era necesario desde hace años llevar adelante cambios para que el sector agrario pudiera responder mejor a los retos del mercado europeo y global, a las dinámicas de la distribución comercial y a las nuevas pautas de consumo y demandas sociales. Era necesario también que el sector recuperara su sintonía y armonía con la naturaleza. Y la sensación que tenemos es que los anteriores gobiernos vivieron de la inercia de los buenos resultados que permiten nuestras excelentes condiciones productivas naturales y de la capacidad de un sector como el valenciano para resistir a las crisis, a base de estrechar los márgenes de rentabilidad para continuar siendo competitivos. Todo ello a costa de no invertir en innovación y modernización, a costa de expulsar del sector tierras fértiles y profesionales jóvenes. Se ha pagado un precio demasiado caro. Por eso es necesario dar un nuevo impulso al sector. Es mi propósito rediseñar un modelo de agricultura valenciana de futuro. ¿Qué elementos al menos habría de tener este modelo? Tendría que ser más cercana a los consumidores y que estos reconocieran lo que aporta como proveedora de alimentos y de bienes públicos. Reconocimiento y valor que se reflejen en lo que estamos dispuestos a pagar por los productos agrarios. Una agricultura que forme parte de un sistema agroalimentario más interconectado y equilibrado, que haga el sector más fuerte e integrado en otros sectores de la economía, con más jóvenes y profesionales, más y mejor formados, pero sin perder el saber hacer tradicional. Una agricultura capaz de adoptar nuevas tecnologías y soluciones alternativas, innovadoras, conservando su esencia, su vinculación al territorio y a los paisajes humanos. Capaz de producir de manera más respetuosa con los recursos naturales de los que depende y, sobre todo, una agricultura que pueda aportar soluciones al cambio climático. Y, en definitiva, un modelo en el que las personas que viven y trabajan en la agricultura lo hagan con dignidad y orgullo de trabajar en este sector y sentir que la sociedad lo valora. Estoy convencida de que estamos en un momento de inflexión ante una gran oportunidad para la agricultura valenciana. Estamos construyendo un relato propio sobre ese nuevo modelo de agricultura que queremos, pero para ello hay que superar complejos, resistencias internas y trabas estructurales. Y eso hemos de hacerlo juntos, el sector, la Administración y la sociedad valenciana. Desde la Consellería estamos dando pasos en esa dirección. Seguramente no son suficientes, pero van marcando el camino. Con el anteproyecto de ley de estructuras agrarias, con el plan director del cooperativismo, con el apoyo a la incorporación de jóvenes y el fomento de la producción ecológica, medidas que hemos potenciado aumentando las inversiones previstas en el Programa de Desarrollo Rural hasta 48 millones de euros en jóvenes y hasta 45 millones de euros para la producción ecológica. También con la recuperación de líneas de inversión en infraestructuras agrarias. Reivindicando que la nueva política agraria común reconozca la idiosincrasia de la agricultura mediterránea, que exija la reciprocidad en los acuerdos comerciales para competir en un mercado global en igualdad de condiciones y que contenga mecanismos de mercado y de aseguramiento de rentas que permitan afrontar con agilidad y eficacia situaciones de crisis. Y en este camino es clave revitalizar los servicios de asesoramiento, formación y apoyo tecnológico. Para ello queremos recuperar la presencia en el territorio mediante el servicio de transferencia de tecnología y las oficinas comarcales junto a los agentes locales, cooperativas, consejos agrarios y regidorías de agricultura, organizaciones y asociaciones de productores. Se trata de reavivar la esencia de los antiguos servicios de extensión, potenciar las explotaciones experimentales y campos piloto para poder transmitir el conocimiento práctico, la sabiduría tradicional que no se puede aprender en las aulas o en los despachos. Y continúan viaje, son chen de montañas. Las montañas ocupan la mayor parte de la comunidad valenciana,
dejando solamente una estrecha franja de litoral. Tenemos un relieve montañoso, accidentado y lleno de contrastes, que también determina nuestro clima. Tenemos paisajes de montaña, agrarios y forestales, de una belleza y valor incalculables, que albergan tradiciones, oficios y recuerdos casi olvidados, pueblos abandonados o a punto del desierto demográfico. Paisajes también surcados por trazos de nuestra historia, desde las pinturas rupestres a las construcciones de piedra en sec o las trincheras y las líneas defensivas de la Guerra Civil. Todo un patrimonio cultural y natural que hemos de conservar y divulgar. Además, más del 50% de nuestro territorio es superficie forestal. Monte mediterráneo variado, diverso, con amplia presencia de matorral, especies autóctonas mediterráneas y no pocos endemismos. Los bosques ejercen un papel fundamental, insustituible, en la protección contra la erosión, en la captación de agua y en la regulación de nuestro clima, además de ser sumidero de CO2 y, por tanto, un medio de lucha contra el cambio climático. Y era muy necesaria una nueva política forestal, un nuevo modelo de gestión forestal sostenible, que se enfocara en recuperar y potenciar esa función protectora de los bosques, estratégica para la sostenibilidad de nuestro territorio. Sostenibilidad también económica y social, porque una gestión adecuada y participada de los bosques tiene capacidad para generar rentas complementarias en muchas economías del medio rural que pueden contribuir a frenar el abandono de las zonas de interior. Bajo esa reorientación hemos emprendido una serie de actuaciones destacables. Trabajos selvícolas de mejora con plantaciones para diversificar pinares o introducir especies rebrotadoras y productoras de frutos, con la restauración de márgenes de piedra seca en laderas que eviten la erosión, el mantenimiento y señalización de sendas y la creación de puntos de agua y refugios para la fauna. También un ambicioso plan de recuperación de la vegetación y restauración forestal de zonas quemadas en los últimos 20 años y que beneficiará a más de 27.000 hectáreas de monte público. O las ayudas para el comercio responsable y el aprovechamiento sostenible de productos forestales. Nuestra política de gestión forestal, además, se basa en un nuevo paradigma: actuar para reforzar la propia capacidad del bosque para defenderse ante los incendios, de manera que su estructura evite o frene la propagación del fuego en caso de incendio. Se trata de favorecer discontinuidades de vegetación, evitar hiperdensidades de pino, combinar y potenciar la presencia de especies autóctonas y crear estructuras de paisaje de mosaico aprovechando, por ejemplo, antiguos campos de cultivo. Porque nuestra principal preocupación, la mayor amenaza a que nos enfrentamos, son los incendios forestales. Nuestro territorio es especialmente vulnerable al riesgo de incendio, un riesgo creciente por los efectos ya patentes del cambio climático. El verdadero desafío, por tanto, pasa por fortalecer las medidas de prevención. Por ello, el primer objetivo que nos pusimos fue frenar los recortes que el Gobierno anterior había aplicado en prevención. Entre 2009 y 2014, en los peores años de incendios de la década, el presupuesto en prevención se redujo a la mitad, desde 33 millones a 16 millones. Ahora destinamos unos 19 millones de euros. No es suficiente, pero es más que hace dos años. En segundo lugar, con una mejor gestión y reorganización de medios, reforzamos el dispositivo de vigilancia y prevención y también la capacidad sancionadora de los agentes medioambientales. Y de manera específica, estamos apostando por más concienciación y divulgación con la campaña Stop al Foc, las charlas informativas en zonas de interfaz urbano-forestal y la educación ambiental, con especial atención a las quemas agrícolas. Porque las causas humanas están detrás del 80% de los incendios. Cualquier descuido, cualquier imprudencia puede convertirse en una tragedia. Nunca será suficiente si no actuamos, cada uno de nosotros y nosotras, con la conciencia de que los incendios forestales es el impacto más destructor sobre nuestro país, sobre todo por el riesgo que supone para las vidas humanas, que a menudo es incomprensiblemente olvidado. Permítanme aquí recordar lo sucedido este fin de semana en Portugal y enviar un mensaje de ánimo y condolencia a nuestros amigos portugueses y a todas aquellas personas que están trabajando en la extinción de los fuegos. La mejor inversión a futuro para protegernos ante los efectos del cambio climático, algunos tan devastadores como los incendios, es la inversión en reforzar la capacidad intrínseca de la naturaleza para defenderse y regenerarse.
Nuestros montes, bosques y humedales, nuestros espacios naturales protegidos, son garantía de sostenibilidad y calidad de vida. Y en este contexto vamos a darle una nueva visión a la política de conservación de biodiversidad y de espacios naturales protegidos. Un nuevo proyecto recién iniciado con el que nos proponemos ubicar la Comunidad Valenciana en el ideario colectivo como un país rico en naturaleza, como un territorio bien conservado y asociado a la presencia de especies de fauna grandes, visibles y escasas, como el águila imperial, el águila perdicera, el águila pescadora, las tortugas marinas, la cerceta pardilla o el quebrantahuesos. Un país que pone en valor sus montes, bosques y humedales y unos espacios naturales protegidos que estamos consolidando para fortalecer su conservación y captar nuevos recursos, abrir nuevas oportunidades de empleo en comarcas del interior y una oferta complementaria a los destinos litorales y urbanos por los que se nos suele conocer. Estamos trabajando sobre el concepto de conservación activa, que constituye un paso adelante en las políticas de protección. Y con la colaboración de todos, vamos a traer a la Comunidad Valenciana de la periferia al centro de la conservación de flora y fauna y volver a participar en redes nacionales y transnacionales de conservación de la naturaleza que habían dejado de contar con nosotros. La reintroducción del buitre quebrantahuesos en el Maestrat, el Trencalós, que ya está en marcha, es solo un primer paso en ese camino que hemos empezado a recorrer, junto con otras administraciones y entidades privadas. Y con la imagen del quebrantahuesos sobrevolando nuestros montes, acaba el relato del viaje que les proponía al principio. Un viaje que habla de vida y de oportunidades, con las personas en el centro de las políticas. Un viaje que empezó hace apenas 2 años y que deberá durar muchos años más, porque nuestras políticas necesitan tiempo para consolidarse y porque nos quedan muchos proyectos y mucha ilusión. Hemos sentado las bases, hemos parado inercias y estamos ordenando el marco normativo y estratégico para seguir el rumbo que nos fijamos en los acuerdos del Botanic, el de 2015 y el renovado y ampliado de 2017, la recuperación de la agricultura valenciana y la transición ecológica de la economía. Algunos esperaban que no fuéramos a durar ni 2 años. Pronosticaban que seríamos un gobierno efímero e inestable, pero aquí estamos. Otros esperaban y aún nos exigen que consiguiéramos cambiarlo todo en menos de 2 años, pero eso no es posible. Estamos en un tiempo intermedio. Hemos alcanzado muchos logros, quizá no todos los que nos habíamos propuesto, pero sí más de los que algunos quieren admitir. Todavía quedan minas por desactivar, desperfectos que arreglar y cuentas que poner en orden. Y, sobre todo, nos falta un sistema de financiación justa para poder abordar las políticas necesarias para ejercer nuestra autonomía. Y nos sobra el chantaje de la austeridad malentendida desde Europa y el Ministerio de Hacienda, que no nos deja reponer suficiente personal en la función pública para poder gestionar con más eficacia y eficiencia y prestar un mejor servicio público a la sociedad valenciana. Pero contamos con el apoyo de muchas personas, en las calles, en las instituciones y en los partidos que sustentan al Gobierno. Y contamos con mucha gente que trabaja a diario, entre ellos los funcionarios y funcionarias de mi consellería, mi equipo de gabinete, que trabajan día a día conmigo, gracias a todas esas personas que juegan esa batalla sin medalla que diría Benedetti. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes una de las experiencias más motivadoras que he vivido en estos 2 años. El pasado mes de marzo organizamos un encuentro de mujeres con distintas profesiones y experiencias vitales en el sector agroalimentario. Mujeres agricultoras, emprendedoras, investigadoras, profesionales de la administración, de empresas, bodegas, almazaras o cooperativas agrarias. El objetivo, compartir experiencias, preguntarnos cómo ser más visibles y qué dificultades afrontamos, cada una desde nuestras responsabilidades, y proponer soluciones a ese modelo futuro de agricultura y de sociedad que tenemos que diseñar entre todos y todas. El resultado, una carga de positividad, propuestas e ilusión. Las mujeres, en muchos aspectos de la vida, de la profesión y de la política, aún nos tenemos que hacer visibles y reivindicar nuestro papel. La política desde las mujeres, con nuestro estilo, independencia y fragilidad, ejercer la autoridad y atrevernos a tomar decisiones difíciles son un espacio todavía necesario en esa habitación propia que Virginia Woolf nos inspiró a defender. Y no se trata solo de tener nuestro hueco en la sociedad,
sino de que todos y todas tengamos igualdad de oportunidades y que entre todos y todas hagamos que nuestra sociedad sea mejor, más justa, más respetuosa con la diferencia y más cuidadosa del entorno natural, más cuidadosa de ese mar, esos ríos y esas montañas que dibujan nuestro país. Muchas gracias y buenos días.